¿Largo? Los chilenos eligieron democráticamente, después de 19 años, al hombre que regirá los destinos de este país en el periodo 1990-1994. Se trata de un abogado de 71 años, integrante de la Democracia Cristiana. Su nombre, Patricio... Dale. Los chilenos eligieron democráticamente, después de 19 años, al hombre que regirá los destinos de este país. Se trata del abogado de 71 años, integrante de la Democracia Cristiana. Su nombre, Patricio Elwin. Llegó a esa candidatura presidencial de la mano de 17 partidos que lo acompañaron, integrantes de estas fuerzas políticas de un arco vasto y diverso, si lo analizamos desde el punto de vista ideológico. Ahí está la primera, esta es la introducción. Cuando vos me digas. Elwin, ya presidente electo de los chilenos, afirmó que no habrá tutelas para la democracia de su país. No acepta la polémica ley orgánica, entiende que es anticonstitucional el apartado que establece que todos aquellos actos de gobierno llevados adelante antes del 11 de marzo de 1990 no serán revisados por la justicia. Don Patricio, o Pato, como lo llaman los chilenos, indicó que el diálogo con el general Pinochet se debe dar cuanto antes. Los acontecimientos se daban en un clima de tranquilidad, y cuando todo hacía pensar que la historia, esa nueva historia para Chile, tenía y merecía un comienzo distinto, apareció en escena la represión. Para. Dale. Las tanquetas, los guanacos, el famoso chorro de agua, los carabineros, los machetes, todos se dieron cita para impedir la manifestación popular. Durante el 15 de diciembre, el festejo encontró a su enemigo. De todas maneras, Chile rompió lazos. Chile quiere libertad, la quiere y la busca, y la encuentra cuando vota. Cuando maduramente protagoniza esa fecha histórica, la del 14 de diciembre. Chile votó. Y cuando llegue el día esperanzado, os dejo mi ternura para entonces. La conocéis. No tengo otra bandera. Ahora hacemos el final. Cámara. En cámara. Seguramente, aunque sin sospecharlo, el genio de Pablo Neruda se refería a ese día. Desde la Plaza de Armas en Santiago de Chile, con cámaras de Jorge Gavioli y Gabriel Torres, les informó Rosario Lufrano, CDN. ¿Lo hacemos de nuevo? Cuando me digas. Seguramente, aunque sin sospecharlo, el genio de Pablo Neruda se refería a ese día. Desde la Plaza de Armas en Santiago de Chile y con cámaras de Jorge Gavioli y Gabriel Torres, les informó Rosario Lufrano, CDN.